Download the code from codegive.com. Link in description. El curso bloques y elementos en el ni en hatl desde ceros centre en la comprensión de la estructura fundamental de una página web. Los elementos en hatls clasifican principalmente en bloques y en línea. Los elementos de bloque, como diviop, ocupan todo, el ancho disponible y comienzan en una nueva línea lo que les permite crear secciones distintas en el dice. O por otro lado, los elementos en línea, como span y a, se alinean en la misma línea que otros elementos y no interrumpen el flujo del contenido, permitiendo una mayor flexibilidad en la presentación. El curso también destaca la importancia de utilizar estos elementos de manera adecuada para lograr una semántica correcta y mejorar la accesibilidad de la página. Al final, los estudiantes adquieren habilidades fundamentales para estructurar contenido web de manera efectiva, lo cual es crucial para el desarrollo web moderno.